poder inscribirse y empezar el cursado. Pero bueno, los detalles los van a dar ustedes. Sí, con todo gusto. La carrera de coaching o la formación en coaching, para ser más preciso, de nuestra escuela Sinergia Art, consta de tres niveles, que corresponde a 3 años realmente. El primer nivel es correspondiente a coaching para la vida, life coaching. Seguimos la línea del coaching humanista, coaching europeo, que es una novedad en la Argentina. Y también tenemos incorporada la formación en coaching ontológico. El coaching ontológico ya tiene más larga data y es más conocido en todo el país. Al terminar el primer año se obtiene un certificado también que corresponde a los estudios de coaching ontológico. En el segundo año ya las personas que estudian egresan como coaches profesionales, coach ontológico profesional y coach humanista, porque vamos integrando las dos líneas de coaching en la formación. Entonces obtienen doble certificación. Y si quieren seguir el tercer nivel, que pone un énfasis en el coaching empresarial, aunque no exclusivamente, entonces ya obtienen una diplomatura superior, coaching integral, que incorpora, como dije, las dos líneas anteriores, coaching ontológico y coaching humanista. ¿Quiénes pueden formarse en coaching? ¿Para quiénes está dirigido fundamentalmente? ¿Qué perfil hay que tener, ¿no?, para poder instruirse en esto? En realidad, la propuesta está abierta para todo el que quiera en un primer momento trabajar con él mismo, porque en el primer año lo que se propone es un trabajo personal, básicamente, y formarse para después ayudar a los demás, ¿no? No necesita ningún título específico. En la carrera hay arquitectos, hay psicólogos, hay nutricionistas. Alguien que haya terminado el secundario hace poco, sí, que también los chicos están por ahí medio expectantes, quizás alguno no ha empezado a formarse en nada, puede iniciarse en esto. También. El único requisito es que sea mayor de 18 años. Ah, perfecto. Sí, y si egresó recién del secundario, pasa por una entrevista antes de ingresar, a fin de que veamos cuál es la expectativa que tiene con la formación. Y como el primer año no es todavía de formación profesional, sino de desarrollo personal, entonces ese primer año permite ver cuánto se desarrolla el estudiante, si está en condiciones de empezar a aprender las técnicas para trabajar como coach. De todos modos, yo tengo que decir que los chicos que van del secundario directamente a la formación en coaching son 1 cada 3 años, es decir, son rarísimos. La mayoría de la gente, la enorme mayoría de la gente, ya tiene una profesión previa o un trabajo previo, de modo que la experiencia de vida los lleva a apreciar mucho mejor lo que es la formación en coaching, que no es una formación teórica meramente, sino que es muy vivencial, muy práctica y de mucha aplicación en las distintas circunstancias de la vida. Claro, porque Enrique, ahora estamos muy familiarizados, ¿no?, con esto, es decir, está coacheado. Mucho en la política se ve, ¿no? Fulano, fulana están coacheados. Es como que si tuvieran un discurso aprendido, digamos, y unas respuestas casi armadas, te diría, casi preelaboradas. Eso es real, digo, se trabaja también esta área, se puede trabajar con las distintas profesiones de acuerdo a las falencias de cada uno, por ejemplo, lo discursivo, para aquellas personas a las que les cuesta más desenvolverse públicamente. Bueno, la formación sin duda que le ayuda a los que están estudiando a desenvolverse mejor, a conversar mejor, porque se aprenden competencias conversacionales que son aplicables a los diálogos de pareja, aplicables a la relación de los padres con sus hijos en distintas edades, a la relación de un profesional con su paciente o su cliente o el consultante, en todas las áreas de la vida, porque el coaching se enfoca en la persona y no tanto en la tarea o la profesión de la persona, de modo que tiene una aplicación transversal. Pero estar coacheado muchas veces significa, para contestar tu pregunta, que ha sido entrenado por alguien para hablar de una manera distinta. Lo que sucede en este caso es que la palabra coach tiene muchos significados. Coach puede significar entrenador, un entrenador deportivo, no es el caso de lo que nosotros enseñamos y practicamos. Puede ser un entrenador para un político, para que hable mejor, tampoco es el caso. El coaching no se encarga de enseñarte qué hacer y cómo hacer las cosas, sino a mirarte a ti mismo
para descubrir un potencial que tienes, para mejorar tu forma de contactarte, para ordenar tu forma de pensar, para aprender a organizar mejor tus tiempos y especialmente para diseñar metas a corto, mediano o largo plazo en la vida, en cualquier aspecto, estudiantil, profesional, laboral, personal, social, etc., a proyectar metas y a trabajar en pos de ellas de manera exitosa para alcanzar resultados. Coaching, por lo tanto, se lo puede definir como el método para mejorar el desempeño de las personas. Uh-huh. Y me preguntarán, ¿desempeño en qué? ¿En qué área? Sí. En cualquiera y en todas, ¿sí? Sin enseñarle qué es lo que tiene que hacer y decir, sino que ayudándolo a que se empodere y de sí mismo saque el recurso que tiene, la inteligencia, la creatividad que tiene para ir diseñando estos proyectos de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de un político al que le enseñaron a hablar, digamos que así ha tenido un mentor, ha tenido un instructor, a veces se lo llama coach, pero la palabra puede llevar a equívoco porque no es el coaching del que estamos hablando en este caso. ¿En qué lo diferenciamos, digamos, a este aprendizaje de la psicología? Viste que muchas veces dicen, en realidad, en tu caso, no deberías ir al psicólogo, deberías tratar de buscar la orientación a través del coaching. Bueno, el psicólogo trabaja básicamente en el área de la salud mental y el coaching no es una terapia alternativa que tenga que ver con salud mental. Coaching se inscribe más bien en el ámbito de los aprendizajes. Es una manera de aprender a vivir mejor, a estar en mejor contacto con uno mismo, a vincularse mejor con las personas y, como dije hace un momento, especialmente a resolver dificultades que no te dejan avanzar en cualquier proyecto de vida que estás realizando o a diseñar procesos de trabajo para llegar a una meta con resultados que sean observables y que sean mensurables. Entonces, aunque trabajamos parecido en psicología y en coaching, en el sentido que hay diálogo y conversación, porque el coaching se hace también conversando, dialogando, la diferencia está en que la psicología está en el ámbito de las terapias y de la salud mental, por lo tanto trabaja con el trastorno generalmente y con las dificultades de tipo emocional, aunque hay también una psicología, tengo que aclarar, como la Gestalt, por ejemplo, que no necesariamente trabaja con un trastorno, sino que potencia lo que está sano, digamos, en una persona. A pesar de eso, la psicología ha nacido en el ámbito de la terapia mental. El coaching, en cambio, está en el ámbito de las metas, metas específicas, procesos para llegar a esas metas y desplegar entonces el potencial que tiene una persona en todos los ámbitos para poder alcanzar sus metas en forma exitosa. Esto no quiere decir que una persona que esté haciendo una terapia psicológica no pueda hacer coaching, claro, o viceversa, digamos. Puede acompañarse una y otra y no se contradice. Claro, y tomar elementos de ambos. Exactamente. Perfecto. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente que quiera averiguar más, que quiera informarse, conocer en detalle todo esto que ustedes nos están mencionando y empezar la formación ahora, la última semana de abril? Sí, en el último viernes y sábado de abril comienza la formación. La formación la damos en las dependencias del Colegio de Nutricionistas, el Colegio de Graduados en Nutrición, que está en la calle Buenos Aires, al 631. En horario de oficina, alguna secretaria que está allí en el colegio puede atender a las personas que se acercan para entregarles los formularios, para tomar datos a fin de concertar una entrevista con alguno de nosotros los formadores en el día y hora que se pacte, para poder explicar mejor todos los detalles de la formación, qué implica, cuáles son los compromisos mutuos que asumimos y para que la persona además pueda contestar un par de cuestionarios a fin de que descubra por sí misma si es coaching lo que está buscando, uh-huh, o es alguna otra cosa, ¿sí? Pero en el Colegio de Graduados en Nutrición de la provincia de Salta, en el centro, en la calle Buenos Aires, 631, allí puede tomar contacto para inscribirse. Buenísimo, bueno, ahí van a tener absolutamente todos los datos. ¿Quieren agregar algo más, Mónica? No, simplemente invitarlos a participar. Es una buena formación, un buen aprendizaje y no necesariamente para alguien que quiera coachear a otros, sino simplemente para un crecimiento personal. Buenísimo. Es un regalo que uno se hace a sí mismo, es un mimo
personal, hacer algo por mí, usar algo de mi tiempo, de mi energía y un poco de dinero para hacer algo que me haga sentirme mejor, desempeñarme mejor y sentirme más realizado al lograr mis metas. Claro. Cuando veo que eso funciona, porque coaching no es solo algo lindo e interesante, sino que funciona si yo me comprometo y si sigo los pasos que corresponden trabajando con un coach, entonces me doy cuenta que podría perfectamente usar también como una salida laboral complementaria o no, el poder ser coach de otras personas en forma individual o coach empresarial para trabajar con grupos de personas. Buenísimo, súper interesante. Muchísimas gracias, Samu, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Deja volar.